On July the 30th, 1930, the Centenario Stadium was packed for the first ever World Cup final between Uruguay and Argentina. Argentina took a 2-1 lead into half-time, but the Uruguayans fought back strongly in the second half to win by 4-2 and become the first world champion. I've travelled about an hour out of Buenos Aires to La Plata. The reason I've come here is because I've come to meet the only surviving player from the 1930 World Cup final. His name's Francisco Pancho Barragio. But the only trouble is I'm not quite sure where he lives. Let's see if I can find out. Hola. Barragio, sí. ¿Sabe dónde vive? Sí, vive de acá a la vuelta. ¿Por ahí? Sí, por acá. Gracias. This is the plaque. Señor del Fútbol y de la Amistad, Gentleman of Football and Friendship, World Championship, July 1930, Francisco Barragio. Try knocking, maybe the bell doesn't work. Hola, Señor Barragio. Gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Placer. Pase. Igualmente. Pase. Gracias. Pase. Hola. ¿Cómo está usted? Bien. Sí, muy bien, gracias. Es un placer conocerlo. Sí, igualmente. Okay. Igualmente. Pero es un pibe, es el jovencito. Gracias. Tell me about the final. That must have been an amazing game to play, special atmosphere. Ahora sí que fue una cosa rara, que antes de empezar el partido había dos pelotas, la uruguaya y la argentina. Sí, dos pelotas. Entonces, ¿con cuál se jugaba? Fueron el primer tiempo. El primer tiempo se jugó con la pelota argentina. Y el segundo tiempo con la pelota uruguaya, justo cuando le hicieron los goles, por eso le digo, de qué casualidad, ¿no? Yeah. Were they very different balls or something? Sí, era más grande, la pelota de los uruguayos, yo la recuerdo, era más grande, sí. Y por eso le digo que perdimos un mundial, yo no lo esperaba, sinceramente, cuando ganábamos 2-1 no esperaba eso, lo que pasó el segundo tiempo. Nos ganaron bien, no quiero decir nada. After the game. Una amargura, calcule. Uno veía que se besaban, yo más, que veía que se besaban la camiseta y salían los uruguayos. Me amargué, la amargura más grande de mi vida fue en el fútbol, fue ese mundial. Porque ya les digo, no lo esperaba, no esperaba eso, ¿me entendés? Se sufre. Despite their defeat, Argentina could at least claim the first top goal scorer, Guillermo Stabile. 8 goals scored in 4 games today would win the Golden Boot Award. Let me ask you about the top goal scorer in 1930. That was Stabile. What can you remember about him? Todos goles de cabeza hizo uno o dos goles, sí. Y los demás lo hizo, pero no muy fuerte, no era de goles de ahí, de cerca, ¿no? De cortadas así, como le decían a él el filtrador, de adentro del área. Siempre goles de cerquita, no de afuera, no era de tirar de afuera el área como tiraba yo o tiraba otro jugador. When you played with him, did you always think he was the type of person that would become a coach? Sí, yo me la manera de ser como persona, él un tipo más serio, distinto a otros jugadores que uno los trataba, ¿me entiende? No solo que eran amigos, porque usted se hacía amigo, pero él no era de mucho, ¿no? ¿Me entiendo? Más seriecito ahí, más para él, siempre para él, ¿eh? Sí. ¿Egoísta? Sí, eso sí. Se lo digo por muchas cosas, ¿no? Porque yo la viví, cuando yo jugué con él, yo me daba cuenta, sí. El gol que hice contra los uruguayos,
yo le doy la pelota a Nolo y Nolo me la cortó a mí. Y yo me metí. Y lo hacía el gol, lo doy. Y me empujó él y me sacó y hizo el gol él. Lo mismo mío, querido. Sí. Chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias, chao. Por todo. Stabile went to Europe for much of his playing career, but returned to Argentina as national coach in 1939. In the 1958 World Cup in Sweden, two comprehensive defeats, 3-1 by West Germany and then 6-1 by Czechoslovakia, saw his team sent home after the first stage. On arrival in Buenos Aires, they were pelted with stones and rubbish by their fans. Stabile was sacked.